Jardín Lancaster. Se encuentra ubicado en Paraíso de Cartago. El Jardín Lancaster es un jardín botánico y centro de investigación de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 18.000 orquídeas en exposición. Además de la colección de orquídeas, una de las mayores en Centroamérica, cuenta con colecciones de bromelias, cactos y suculentas, helechos, heliconias y palmas. 5 hectáreas de bosque secundario. Más de 1 kilómetro de senderos de fácil acceso. Un hermoso jardín japonés auspiciado por la Embajada de Japón. Todo esto distribuido estratégicamente para su comodidad y seguridad. También podrá disfrutar en el entorno natural de muchas especies de aves, mariposas y otros animales pequeños. Camino al volcán Irazú, a unos 800 metros del mirador del Sanatorio Durán, se encuentra un lugar como sacado de la fantasía. Enclavado en una montaña, se encuentra Secret Garden. Cuenta con 15 cabañas para que disfrute la estadía en las instalaciones. Amigables con la naturaleza, en un área llena de hermosas vistas panorámicas. Ideal para realizar sus fotografías. Poseen 2 cabañas con capacidad instalada, ideales para personas con discapacidad según la Ley 7600. Todas las cabañas incluyen batas, pantuflas, rasuradora, loción para el cuerpo, pasta de dientes, cepillo de dientes, acondicionador, champú y jabón. Cuenta también con internet de alta velocidad y televisión por IP. ¿Y qué le parece trabajar con esa hermosa vista? Este lugar tiene internet de fibra óptica y alta velocidad, ideal para realizar teletrabajo. Una cálida chimenea acompañará nuestras noches.
Cada detalle es importante. Venga y descubra una vista maravillosa, respire aire puro y disfrute de las hermosas cabañas en Secret Garden. El Hotel Tapantí Media de Orosi se encuentra a 10 minutos en carro de la plaza principal de Orosi y a 17 kilómetros del centro de la ciudad de Cartago. Este hotel alberga jardines, terrazas, bar, salón VIP y cuenta con un restaurante. En el hotel y sus alrededores se pueden practicar diversas actividades como ciclismo, equitación, senderismo y otras actividades. El lugar proporciona un parqueo gratuito. También se admiten mascotas con previo aviso. Están ubicados cerca de muchos atractivos turísticos que posee el Valle de Orosi, como lo es su iglesia colonial, el museo, aguas termales, así como en los alrededores la represa hidroeléctrica de Cachí, la Casa del Soñador, entre otros. El Parque Nacional Tapantí, el cual alberga cascadas hermosas y también rutas perfectas para practicar el senderismo y excursiones en plena naturaleza, está ubicado a 15 minutos en carro de nuestro establecimiento. En sus cercanías se encuentra nuestra empresa hermana, Hacienda Ganadera Tapantí Media Lodge, la cual posee muchos atractivos. No lo piense más. Venga y disfrute con nosotros. Hoy nos vamos para Cartago. Hermosos lugares y paisajes nos esperan. Nuestro primer destino, la ruina de Santiago Apóstol, cuya construcción inicia en la segunda mitad del siglo XIX y fue interrumpida por un terremoto el 4 de mayo de 1910. Muy cerca de acá nos encontramos con la Basílica de los Ángeles, la Casa de la Negrita, la patrona de Costa Rica. Continuamos nuestro recorrido hacia el Valle de Orosi. Las ruinas de Ojarrás nos reciben con su encanto y su historia.
Una parada obligatoria es la Iglesia Colonial de Orosi, construida en el año de 1767. Pocos minutos, la represa de Cachino recibe. Y sus ventas y comidas deleitan nuestro paladar. Seguimos. Ahora una hermosa hacienda al lado del río Tapantí nos espera. Desde este lugar nos despedimos. Definitivamente, Cartago es un lugar para visitar. El equipo de Sin Escalas se traslada en esta ocasión hasta la bella provincia de Limón, a redescubrir los canales de Tortuguero. Se encuentran ubicados en la región del Caribe costarricense, a 80 kilómetros de la ciudad de Limón. El Parque Nacional Tortuguero abarca una extensión de 26.156 hectáreas en su parte terrestre y más de 50.000 en la zona marina. Abundan los ríos, canales y lagunas, que son utilizados tanto por los pobladores como por los turistas para navegar en el parque. Estas vías de navegación sirven como ventanas, a través de las cuales puede admirarse la exuberante flora y fauna del lugar, convirtiendo la travesía en una maravillosa experiencia para los amantes de la naturaleza. En el parque existe una gran variedad de fauna, más de 400 especies de aves, aproximadamente la mitad de las que hay en Costa Rica. Esta diversidad se repite en los anfibios, reptiles, en los peces y en los insectos. Uno de los principales atractivos del parque es el desove de las tortugas marinas, y en especial la tortuga verde.
podrá visitar el poblado de Tortuguero, que está ubicado en una franja alargada entre el mar y el canal. Usted compartirá y vivirá la naturaleza en su máximo esplendor, sin ingredientes artificiales. Venga y enamórese de los canales de Tortuguero. En las verdes montañas de Río Oro de Santana, a solo 20 minutos de San José, se encuentra Hacienda La Chimba. Cuenta con 74 hectáreas de plantación cafetalera en las faldas del proyecto eólico del Valle Central. Es un lugar mágico, rodeado de naturaleza, ideal para hacer un recorrido junto a nuestros guías por la historia y el proceso de producción de nuestro grano de oro. La escultura de la mano del mantra se encuentra a 4 kilómetros y medio de inicio del sendero y ofrece una salida solo para caminantes de 500 metros después de visitar la mano. Este es un acceso directo al restaurante La Burra. El Mantra Trail, aparte de ser un sendero exigente, puede ser un recorrido amigable. Dependiendo de la forma como lo recorras, así será su exigencia, pero aparte de eso, es bien seguro para salir a caminar. Lleno de vida, en medio de nuestro grano de oro, los cafetales le harán respirar aire puro. Sus vistas, sus árboles y fauna lo harán sentir relajado y muy lleno de vida, solo o acompañado. Hacienda La Chimba posee diversas atracciones. Lo invitamos a conocerla.
Hola, mi nombre es Hilary Ciclas, maquillista profesional, y el día de hoy les voy a enseñar cómo delinear correctamente los labios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es delinear los labios con un lápiz café para crear volumen. Si queremos que el labio se vea un poquito más voluminoso, vamos a delinear por fuera del marco de los labios. Ok, una vez que delineamos el labio de arriba, vamos a seguir con el de abajo y este lo vamos a delinear, pero de una forma muchísimo más sutil. Ok, una vez que terminamos de delinear los labios, vamos a utilizar un labial mate de un tono más clarito que el que ya aplicamos por fuera y vamos a rellenar los labios. Y así nos quedaría el labio ya finalizado. Vean que se ve muy natural y obviamente se ven muchísimo más voluminosos que como los tenía al inicio. Si te gustó este tip, te invito a seguirme en mis redes sociales, Hila Domiglam, en donde podrás ver todos mis trabajos.